Kaixo egunon, primero perdonad por el retraso, ha sido fallo de previsión de comunicación, ¿vale? Tenéis a Gorka para cuando queráis preguntar, me pedís de una en una, ¿vale? Sí, por favor. Hola Gorka, ¿qué tal? Carlos Zaballa de Mundo Deportivo. Bueno, nada, comienzo de temporada, has jugado 3 partidos, has marcado 2 goles. ¿Qué valoración haces? La verdad es que muy contento. No me hubiese imaginado en los primeros 4 partidos marcar 2 goles, pero esto sigue y con muchas ganas de que llegue el domingo para otra vez intentar ayudar al equipo. No digo que tengas un peso encima, pero volver al Atleti después de tener que salir, llegar, marcar, alivia, da confianza, o sea, es... Uf, pues mira, funciona. Sí, el día del Cádiz lo dije, al final volver al Atleti y marcar en primera división no lo había conseguido todavía y la verdad es que pues me quita un peso encima. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cuentas con la confianza de Valverde después de haber marcado esos 2 goles en Cádiz? No sé qué es lo que te dijo en esa conversación, si tuvisteis alguna conversación. Bueno, pues al final cuando entré al vestuario me felicitó. Está claro que la confianza del míster la tengo, la de los compañeros y por suerte estoy aquí y la verdad es que muy contento y con ganas de más. Te hemos visto 2 ratitos también en San Mamés, no de delantero centro, creo que el primer día entraste por detrás, el otro día por banda izquierda, ¿eso también vas cómodo o mejor arriba en punta tú solito? Bueno, el primer día sí que me tocó jugar un poquito por detrás, pero luego me tocó jugar delantero, estoy cómodo en las 2 posiciones, sí que es verdad que el día del Cádiz jugué delantero y donde me toque jugar intentaré aportar al equipo para ayudar en todo lo que pueda. Al margen de los objetivos del grupo, personalmente, ¿tú te has marcado algún objetivo esta temporada en el regreso al Atleti? Bueno, como delantero está claro que el hecho de hacer goles es un objetivo. No me marco ningún número, pero todos los que puedan llegar, pues ojalá sean muchos y pueda ayudar al equipo. Pero bueno, como objetivo individual, pues no. Pero pues eso, como delantero, intentar hacer goles, asistencias y ayudar al equipo. Apa Gorka, habéis vivido 3 jornadas sin derrota, llega la cuarta, hay una derrota, todo se mueve demasiado alrededor. ¿Cómo está el equipo? Porque al final es un partido perdido, no es más. Sí, sí que es verdad que el lunes, después de la derrota del domingo que duele, bueno, al final ayer tuvimos día de fiesta, hoy ya el equipo ha vuelto otra vez a entrenar, estamos centrados ya en el domingo con ganas de que llegue y otra vez intentar sacar los 3 puntos porque creo que el equipo está bien, a pesar de la derrota del otro día, creo que el equipo está bien y estamos haciendo buen juego, así que con ganas de que llegue el domingo. Sí, Gorka, da la sensación de que en este momento igual eres el segundo delantero, por detrás de Iñaki Williams, que has podido superar a Raúl García y a Villalibre. ¿Tú tienes esa sensación o cómo lo ves? No, la verdad es que aquí no hay ni segundo ni tercero, hay que estar preparado para cualquier ocasión que el míster cuente contigo y por esa parte estoy muy contento de salir al campo y disfrutar de los minutos que me toque. Sí, Gorka, ¿cómo estás viendo a los lesionados? Valenciaga, Yuri Berchiche y Vesga, que ha entrenado hoy aparte. Bueno, Valen lleva tiempo fuera de entrenar con el equipo, pero estoy seguro que le queda poco. Yuri también en breve se estará con el equipo y nada, Vesga, pues supongo que mañana ya estará listo para entrenar con todos. El otro día San Mamés te recibió con una ovación tremenda. No sé para ti también qué significa ese apoyo en San Mamés y ver que corean tu nombre. Me imagino que será emocionante. Sí, la verdad es que el otro día cuando salté al campo pues me recordó al día que debuté. Fue una ovación increíble y la verdad es que por esa parte muy contento y ojalá pueda devolverles todas esas alegrías. ¿Te has encontrado un Atleti muy diferente, Gorka, del que cuando te fuiste a cuando has vuelto? Bueno, Lezama desde luego que sí. Y el Atleti, la gente, San Mamés, grada de animación, todo. No sé si es mucho el cambio. Bueno, lo que es el vestuario no tanto, porque al final he coincidido con, la,
con casi todos. Las instalaciones está claro que sí, son increíbles. Y luego pues San Mamés, la gran animación es brutal. O sea, se escucha mogollón desde dentro del campo y nos ayudan muchísimo. Y ojalá este año pues podamos conseguir muchas victorias en San Mamés. Opa, Gorka, por ahora estás teniendo minutos, pero como revulsivo, segundas partes. Imagino que el objetivo tuyo personal también es asaltar ese 11 titular algún día, ¿no? Sí, está claro que todo jugador quiere ser titular, pero bueno, para ello hay que seguir trabajando, aprovechar las oportunidades y que el míster algún día pues, pueda contar conmigo como para titular, y estaré muy agradecido por ello. ¿Se puede parecer algo lo de ir a Elche, que tiene un punto, con ir a Cádiz, que tenía cero, o que la gente no se acostumbre a eso? Bueno, nosotros tenemos que preparar el partido igual que todas las semanas, buscar dónde podemos hacerles daño y sacar los tres puntos, porque es lo que queremos, y después de una derrota, pues volver a ganar nos viene bien para todos. Sí, Gorka, no sé si has podido hablar con Valverde y qué es lo que te pide cuando te saca al campo. Bueno, pues al final a un delantero lo que le piden es estar cerca del área, intentar hacer ocasiones y todo balón que llegue, pues terminar jugada y hacer goles. Sí, Gorka, ¿has notado la diferencia entre jugar en segunda en los últimos dos años, Abadell, Amorebieta, al hacerlo ahora en primera, aunque sean unos minutos? ¿Qué diferencia ves? Sí, pues al final en primera división todo va más rápido, los ritmos, el nivel de juego es mucho más alto, y la verdad es que está claro que se nota y es el ritmo mucho más alto. ¿Alguna más? Pues listo. Y Esker. Esker Gasco.